Sumérgete en un viaje por el pasado que cambiará tu futuro. 365 historias con grandes enseñanzas. Prepárate porque vamos a tener un salto en el tiempo. Nicole Brown Simpson es asesinada. Yo vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Simpson fue uno de los jugadores de fútbol americano más famosos de todos los tiempos. Sus logros son paralelos a sus carreras con el balón, y siguen. Sus logros más célebres son los siguientes. Fue jugador universitario, ganó el prestigioso trofeo Heisman, formó parte del equipo de estrellas de la Pro Bowl, fue el jugador más valioso de la NFL. Ostentó el récord de carreras en una sola temporada. Fue nombrado jugador de la década de la NFL por el Pro Football Monthly. Entró en el Salón de la Fama del Fútbol Universitario y en el Salón de la Fama del Fútbol Profesional. Pero si se quitan las luces brillantes, los postes de la portería, el crujido de los cascos que chocan, sus compañeros de equipo, el campo y los aficionados que lo aclaman, aparece un hombre muy diferente. Se dice que tenía serios problemas de enojo, probablemente una de las causas de la ruptura de su matrimonio. Entonces, en ese día de junio de 1994, Estados Unidos al completo y gran parte del mundo se quedaron boquiabiertos cuando las ondas de radio fueron inundadas con la noticia de que Ron Goldman y la ex esposa de Simpson, Nicole Brown Simpson, habían sido brutalmente apuñalados hasta la muerte en la entrada de la casa de Nicole en California. Las preguntas siguen siendo, ¿los mató O.J. Simpson con sus propias manos? ¿Contrató a alguien para que lo hiciera por él? ¿Es inocente? Aunque un tribunal lo declaró inocente, es posible que nunca sepamos la verdad. Hoy en día, con muchas de esas preguntas aún sin resolver, esa tragedia y los juicios que siguieron todavía representan uno de los acontecimientos más publicitarios del siglo XX. Mientras que muchos creen que es inocente, otros creen que es culpable y que se libró fácilmente de sus atroces crímenes. Una cosa es segura, si es culpable, pagará por sus pecados. Aunque haya escapado al juicio de un tribunal terrenal, no escapará al juicio del celestial. Cuando llevamos una vida oculta de pecado, solo estamos ocultando un barril de pólvora que seguramente estallará tarde o temprano, como un cáncer que crece en lo más profundo de los tejidos. El pecado se abre su camino destructivo hasta que el daño es irreparable. Pero Jesús puede librarnos del poder del pecado. Él puede hacernos fuertes para poder resistir la tentación si nosotros le pedimos ayuda. Año 2022. ¡Wow! ¿Cuánto hemos aprendido en este salto en el tiempo? Si tú quieres seguir aprendiendo más historias, no olvides conectarte al próximo episodio. Y prepárate porque vamos a tener muchos más saltos en el tiempo.